Sí, creo que es una oportunidad de negocio. Si bien los mercados están tranquilos, te puedo decir que en el caso de Chile hubo un freno, pero si yo comparo con mis otros países de la región, definitivamente no fue tan violento como en otros países. Hay oportunidad y bueno, como dicen los orientales, ¿no? Siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Sí hay oportunidad, sí hay reclutamiento de canales. Estamos trabajando muy fuerte en Chile todo el tema de servicios de inteligencia. Chile está siendo un país fuertemente atacado por jugadores muy, muy densos y sí, el tema de ciberseguridad y de servicios de inteligencia estamos trabajando mucho. Un mensaje que le doy al canal es que no le tenga miedo al servicio de inteligencia, porque la realidad es que el delivery lo hacemos nosotros. Frente, por ejemplo, a un incidente que tenga un cliente de ellos y que no sepan cómo reaccionar, que se acerquen a nosotros. Ellos no tienen que saber de respuesta a incidente. ¿Se entiende? El canal no necesita saber. Nosotros movemos las piezas para que el delivery de ese servicio sea nuestro. Todo lo que tenga que ver con servicios profesionales, el delivery es nuestro. A la región no le está yendo mal, para nada. Puntualmente en mi región, que es la región de Sola, nos estamos moviendo bien. También es cierto, y también me gustaría comentarlo, ya que el público son los canales, estamos teniendo muchísimas promociones, muchísimas, aprovechando, digamos, y tratando de ayudar a los canales con promociones de 3x2 años o 2x1, que se acerquen al mayorista, porque ellos tienen clarísimas todas las promociones, toda la parte de SPIF, y digamos, hay mucha promo puesta para que pueda ser aprovechada. Bueno, adaptabilidad está de más que lo diga, ¿no? El que sobrevivió toda esta movida es porque se adaptó. Esa es la realidad y la van a seguir necesitando por un tiempo largo. Flexibilidad, tener noción de los riesgos. Es importante que el canal sepa, especialmente, obviamente, el canal que está focalizado en seguridad, ¿no? Que sepa que los clientes finales tienen que estar protegidos, tienen que estar bien protegidos. Tal vez acercarse hacia ese cliente final y evaluar cómo están, qué están haciendo a nivel de seguridad. Es decir, acercarse desde ese lado y apoyarlos desde ese lado. De nuestro lado, lo que necesiten, digamos, estamos, el equipo es un muy lindo equipo, somos muy dinámicos. Más allá de que nos apoyamos, obviamente, con los distribuidores, lo que necesitan, nos escriban.